Let's see. What are you doing? ¿Qué significa what are you doing? ¿Qué están haciendo? Yeah, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿O qué están haciendo ustedes? Good. In this unit, we are going to talk about actions and prepositions. The present continuous tense. Vamos a aprender el presente continuo. How to ask if someone can talk now. Preguntar si alguien puede hablar ahora. Explain that you can talk now. Como decir que no puedes hablar en cierto momento. Activities, present continuous questions. And we are going to read something about status updates. Vamos a leer un artículo acerca de actualización de estado. Epo. So let's start. Lesson A. I'm looking for you. Page 86. I'm looking for you. ¿Qué significa I'm looking for you? ¿Te estoy viendo a ti? No. Look es el verbo mirar o ver. Pero look for, este es otro verbo. Cuando delante de un verbo... ¿Veo por ti? No. Cuando delante de un verbo hay una preposición, okay, es otro verbo. Este es el verbo buscar. Look for. Entonces, ¿qué dice I'm looking for you? Estoy buscando. Te estoy buscando. Exactly. Very good. Muy bien. Entonces, cuidado con eso. Cuando vean preposiciones delante de verbos, esos hacen otro verbo. Se llaman phrasal verbs. Los vamos a ver ya hasta nivel 8, 7, 8. Phrasal verbs. Verbos frase. Así se llaman. Estos que están compuestos por verbo y por preposición y que ya significan otra cosa. Por ejemplo, los básicos que a veces utilizamos, stand up, que es levántate. Párate, perdón, stand up. Get up es levantarse en la mañana. Wake up, despertarse. Go out, salir a pasear. Go out. Eat out, salir a comer fuera. Todos estos se llaman phrasal verbs. Verbo más preposición me hacen otro verbo con otro significado. Yes, got it? I got it. Okay, good. Les pongo otro que luego se confunden mucho los alumnos. Work es trabajar, pero work out significa entrenar, hacer ejercicio. Work out. Entonces los alumnos siempre dicen work out y como go out significa salir fuera y eat out significa comer fuera, luego dicen, ah, trabajar fuera. No. Work out significa entrenar, hacer ejercicio. Entonces, Cuidado con los phrasal verbs, son muchos y no son literales, no son literales. A veces cambia totalmente el significado, pero bueno, los veremos en otro nivel. Por lo pronto, look for es buscar. Actions and prepositions, vocabulary. Please, let's listen and then we are going to check the meanings. Unit 9. What are you doing? Lesson A. I'm looking for you. Page 86. Exercise 1. Vocabulary. Actions and prepositions. Part A. Start. Hold. Look for. Wave. Sit. Stand. Run. End. Okay, a ver, díganme los significados si los conocen. Start. Inicio. Iniciar. Aquí son verbos, okay. Iniciar, start. Aunque también significa inicio, es correcto. Comienzo. Hold. Es lo que está haciendo el chico con la bandera. Hold. Mantener. Por ahí.
Como hold my hand. Ondear. Hold my hand. Sostener. Yes, sostener. Exactly. Hold, sostener. Look for, ya se los dije. Buscar. Yes. Wave. Wave. Saludar. Saludar. Saludar, exactly. Saludar, wave. Sit. Sentar. Sentarse. Mm-hmm. Stand. Pararse. Pararse o estar de pie. Run. Correr. Correr. Y recuerden pronunciarlo correctamente. Run. Con una O. Porque luego dicen run. No es run, es run. Run. And. Terminar. Terminar. O fin. También. Recuerden que luego las caricaturas terminan con the end. Y ahí dicen el fin. Ok. Good guys. Then. Exercise B. Listen and repeat. Aquí teníamos verbos. Ahora vamos a escuchar preposiciones. Part B. Behind. In. In front of. On. Under. Okay, lo mismo. Ahora, a ver, díganme si descifran las preposiciones. What it means behind. El balón es el que les indica la posición. Detrás. Detrás, exactly. Behind, detrás. In. Dentro. Dentro. Dentro, yes. In front of. Enfrente de. Enfrente de. On. Sobre. Yeah, very good. Sobre. Under. Abajo. Debajo. Debajo, porque abajo se dice below. Esto es arriba, above y below. Abajo. La posición, valga la redundancia, debajo de algo, es debajo. Esto es debajo. Ok, so, detrás, dentro, enfrente de, sobre y debajo. ¿A alguien se le pasó el significado de un verbo o preposición? Not a chair. Perfect. So let's continue. Now, we have here a conversation, language in context. I'm meeting a friend. It's a very little conversation. What it means meeting a friend? ¿Qué significa meeting a friend? No, no questions? Meet es el verbo conocer a alguien o reunirse. Reunirse con. Vamos a escuchar la conversación y ya me dicen si está hablando de reunirse o está hablando de conocer a alguien. Let's listen to Amy and Claudio. Meet at a soccer game. Where is Amy? Me van a contestar. Where is Amy? And where is Claudio? Page 86. Exercise 2. Language in context. Meeting a friend. Hi, Claudio. It's Amy. I'm standing under the scoreboard. Where are you? I'm sitting in front of the big clock. Do you see me? No, I don't. Well, I'm wearing a red shirt. But Claudio, everyone is wearing a red shirt. Okay, good.
¿Qué significa el título entonces? Meeting a friend. ¿Conocer a alguien o conocer a un amigo o reunirse con un amigo? Reunirse, ¿no? Ya, yeah. Aquí no se está presentando nadie. No está conociendo a alguien, sino se está reuniendo con. Ok, muy bien. Recuerden que tiene dos significados. Conocer o reunirse con. So, tell me, where is Amy? Where is Amy? Under the scoreboard. Yes, very good. She's under the scoreboard. She's standing under the scoreboard. Standing está de pie. She's standing under the scoreboard. Ella está de pie debajo del, del marcador. Scoreboard es el marcador donde se proyectan cuántos goles contra cuántos. And where is Claudio? In front of the... Yes, perfect. He is sitting. Él está sentado. He is sitting in front of the big clock. Enfrente del reloj grande, the big clock. Very good. Okay. ¿Alguna duda respecto a la conversación? ¿No entienden algo? Any word? Pues creo que todo está claro. Ok. Bueno, nada más les hago el comentario de que wear es el verbo usar ropa o accesorios. Cuando hablamos de ropa no podemos usar el verbo use, que es lo que hace todo mundo. Luego dicen, I'm using jeans. No pueden decir estoy usando jeans así. En inglés, cuando hablamos de ropa o accesorios, reloj, aretes, prendas, glasses, los anteojos, usamos el verbo wear. Wear es el verbo usar ropa o accesorios. Entonces, si quiero decir estoy usando jeans, tendría que decir I'm wearing jeans. Por eso ahí dice I'm wearing a red shirt. Estoy usando una playera, camisa roja. I'm wearing a red shirt. Okay, do we continue? Este chair. Well, let's go to the grammar. It's an easy grammar. Present continuous statement. Presente continuo. Please listen, and then we are going to check. Page 87, exercise 3, grammar. Present continuous statements. I'm standing under the scoreboard. You're running. He's sitting in front of the big clock. It's starting. We're holding scarves. They're playing soccer. I'm not sitting. You're not walking. He's not standing. It's not ending. We're not waving. They're not playing tennis. Spelling. Run. Running. Sit. Sitting. Wave. Waving. Okay, guys. Present continuous. Presente continuo, el cual usamos para expresar acciones en progreso, ongoing actions. Para hacer el presente continuo utilizamos el auxiliar be, el verbo to be, que tiene tres formas, am, are, and is. Aquí se los pusieron abreviados, pero recuerden que estas son las abreviaciones de am, are, and is. Se abrevian apóstrofo m, apóstrofo RE y apóstrofo S. Utilizo am solamente para yo, I am, que se abrevia I'm,
utilizo are para you, we, and they. Para tres, you, we, and they. You are, que se contrae you're. We are, que se contrae we're. Y they are, que se contrae en their. Y por último, is, se usa con he, she, it. Él, ella y eso. He is, his. It is, it. Y no hay ningún ejemplo con ella, pero she is, se convierte en she's. She's eating, por ejemplo. Ella está comiendo. She's eating. Después del verbo to be, after the verb to be, vamos a colocar el verbo en present participle, en participio presente. Y esto es muy sencillo. Consiste en agregarle ing al verbo. Por ejemplo, el verbo, como los tienen en el ejercicio de inicio de clase, el verbo es stand, el verbo ponerse de pie. Y le agrego ing para tener el participio, standing. Y entonces aquí dice, I'm standing, yo estoy, bueno, nosotros no decimos yo estoy parándome, pero esa sería como la traducción literal, estoy parándome debajo del marcador. Para nosotros la traducción es estoy parado, estoy de pie. Son verbos, este verbo no lo usamos igual en español, sentarse y pararse. Pero los demás sí. Ya, por ejemplo, con you are running. ¿Qué significa you are running? Ajá, sorry. Estás corriendo. You are running. Ah, yes, okay. Tú estás corriendo. Muy bien. Good. He is sitting. Dado. Él está sentado, exacto. Este no se traduce literal. No puedo decir, él se está sentando. Más o menos sería la traducción literal. Pero él está sentado. He's sitting. It's starting. Eso está iniciando. Muy bien. Eso está iniciando, comenzando. We are holding scarves. Scarves es bufanda. ¿Se acuerdan de nosotros estamos sujetando bufandas? Yes, exactly. Thank you. Sujetando, sosteniendo. And they are playing soccer? Ellos están jugando soccer. Exacto. Fútbol, pues. Yeah, yeah. Good. Muy bien. Recuerden que soccer es el fútbol el que jugamos nosotros, el balompié. Si dicen fútbol en inglés, se refieren al americano. Ellos, el fútbol americano le dicen. Al americano, ¿no? Yes, a ese le dicen fútbol y al balompié, que es el que jugamos en Latinoamérica, ese es soccer. Fútbol, soccer, pero para que no se confundan, al americano le dicen fútbol y al balompié le dicen soccer. Es con A, entre una O y una A. Soccer. Soccer. No digan soccer porque van a decir, así le llaman a las paletas, pero actualmente ya las paletas les dicen lollipop. Y soccer ya es una soccer ya es una grosería. Es como pues viene del verbo chupar. Entonces no la usen. Cuidado con pronunciar, no digan soccer, porque eso es lo que escribí acá. Ya es una mala palabra. Cuando se refieren al deporte, se pronuncia con A. Soccer. Soccer. Let's play soccer. Let's go to a soccer game. Soccer. Yes? ¿Se entiende? Sí, profe. Yes, teacher. Ok, good. Y ayúdenme corrigiendo a sus compañeros, amigos. Well, vamos a la parte negativa. The negative, it's very easy. Solamente tenemos que colocar la palabra not entre el verbo, el verbo to be, el auxiliar, y el verbo con ing. Ok, y así tenemos I'm not sitting, es no estoy sentado o no me estoy sentando. You're not walking. ¿Qué dice aquí? You're not walking.
Tú no estás caminando. Walking. Walk es el verbo caminar. He's not standing. Él no está de pie, porque acuérdense que esa no la traducimos literalmente. Él no está de pie. He's not standing. It's not ending. Eso no está terminando. No está terminando. Ajá. We are not waving. Wave. Nosotros no estamos. No estamos saludando. Waving. Und. And they are not playing tennis. Ellos no están jugando tenis. Perfect. Thank you. Okay. Finally, spelling. Por último, ¿cómo crear el presente continuo de los verbos? El participio de los verbos. Por lo regular, les decía, solamente hay que agregar ing. Por ejemplo, stand, standing. Walk. Caminar, walking, caminando. Sing, cantar, singing, cantando. Por lo regular, la regla es esa. Sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, ahí tienen run, que se convierte en running, pero con doble N. Y sit, el verbo sentarse, también es con doble T. Hay una regla que dice que si el verbo termina en consonante, vocal, consonante, le llamamos CVC, consonante, vocal, consonante. Entonces, tendrán que duplicar la última consonante y agregar ING. Esa es la reglita. CVC es igual a C plus ING. Y por eso, si se dan cuenta, el verbo run y el verbo sit, el verbo sentarse y el verbo correr, cumplen con la regla. Consonante, vocal, consonante. Entonces tenemos que agregar otra vez la última consonante y luego ing. Por ejemplo, el verbo wet, el verbo mojar, cumple con la regla. Consonante, vocal, consonante. Así que su presente continuo sería wetting, pero con doble T. Wet. Wetting. ¿Sí? ¿Se entiende la regla? Yes, guys. Pero hay excepciones, ¿eh? Entonces igual hay que, es más de memorizárselos. Porque aquí está otro ejemplo. Buy, el verbo comprar. Cumple con la regla. Ahí hay una consonante, una vocal y una consonante, pero no vamos a duplicar la Y. El presente continuo de buy es buying con ING nada más. Lo mismo con play. Play es igual a playing. Entonces, no es una regla que cumplan todos los verbos. Tiene excepciones. Yes? Got it? Ok, por último, los verbos que acaban en E, como wave, los verbos que acaban en E la pierden. Le quito la E y agrego ING. Así es el verbo saludar, wave, waving. Y así hay muchos verbos, como dance, bailar, que se convierte en dancing. Como acaba en E, la S pierde y agrego ING. Dance, dancing. Lo mismo con el verbo take, tomar o agarrar. Acaba en E, la S pierde y su participio presente es taking. Agrego ING después de la E que quité. Take, taking. ¿Se entiende esa regla? Yes, teacher. Okay, thank you so much. Well, now, questions about present continuous? Solamente son oraciones, no vamos a ver preguntas todavía.
do we go to the exercise? Well, let's answer the exercise, please. Complete Claudio's text messages with the present continuous form of the verbs. Hay que completar estos tres mensajes en presente continuo. Por ejemplo, le preguntan, where are you, Tim? ¿Dónde estás? Ya tienen entre paréntesis qué verbo van a usar. Look. I'm looking for you. Te estoy buscando. I'm looking for you. Continue, please. 1 minute. Si hay algún significado que desconozcan, pregunten. Someone is. Alguien está. Listen to the sound effects. What's happening? Circle the correct answers. Muy, muy sencillo. Vamos a escuchar y me van diciendo qué está haciendo la persona según los ruidos que escuchemos. Page 87, exercise 4, listening. Someone is. 1. He shoots. He scores. Yes! 2. Three. Four. Five. Coming. See you next time. Okay. Do you have the answers? ¿Tienen las respuestas? Yes. Okay. A ver, wait. Give me a minute. Oh.